Seguro que más de uno recuerda cómo fue el comienzo de este torneo, ¿no es así? Ha sido un camino muy duro para todos nosotros, el empeño puesto en este torneo ha sido increíble. Los participantes se han esforzado para llegar lejos, luchando entre sí para demostrar de lo que están hechos. Y ahora, tres de ellos están aquí para alzarse con la victoria y demostrar lo que valen. Bienvenidos sean a la ronda final del torneo tremendo. Soy Kelly Radiz 845, sean bienvenidos. En esta ronda no hay retos, el pub debió ser superior a 2 minutos, y la subs quedó a libre elección. Simple y sencillo. Lo siguiente sin embargo requiere de su atención, pues se ha cambiado el modo de evaluación para esta ronda. Vamos a ello. Los tres pubs de los finalistas se mostrarán al inicio de la ronda. Después, se escogerá un juez de manera aleatoria que los evaluará en un mismo turno. Las evaluaciones de los jueces se dividen en dos partes. En la primera solo se dirán defectos y virtudes del pub, y en la segunda comentarios finales hacia el participante y su trabajo, además de su calificación, y así con todos los jueces. Hay más detalles nuevos para esta final, los cuales se explicarán conforme vayan apareciendo. Así como es importante saber cómo se llevará a cabo esta ronda, revisaremos brevemente el desempeño de nuestros finalistas durante toda su estadía aquí. Giovanni empezó siendo el peor participante, pero siempre se mantuvo a flote mejorando su calidad. Chaulo tuvo un trayecto similar, empezando desde abajo pero siempre buscando llegar más lejos, y lo logró. Fox ha sido quien más mejor ha tenido en este torneo, mejorando su desempeño desde la tercera ronda. Cualquiera de ellos es un buen candidato a ganar este torneo, será una contienda muy fuerte por el primer lugar. Antes de ir de lleno con los pubs y las evaluaciones, daremos un repaso a los mejores momentos de este torneo a petición del público. Esperemos que recuerden estos momentos con cariño, tal y como lo hacemos todos los colaboradores de este torneo. Sin duda una de las cosas más icónicas del torneo, ha sido como Gaps habló sobre el ritmo del pub de Chaulo en la primera ronda. El ritmo que mantiene la canción es espantoso, esto en letras mayúsculas, espantoso. Desde ese momento se hicieron referencias de eso en posteriores rondas, no solo repitiéndolo con Chaulo, en tu pub de la primera ronda todo era espantoso, sino también con otros participantes. Por voluntad propia quisiste hacer este espantoso pub, pero ahora básicamente has estado igual en aspectos técnicos, y el humor es espantoso. Tal vez en esta ronda tengamos otro momento espantoso. Algo también icónico de la primera ronda fue la aparición de Pange. Soy Pange, hago lo que quiero. De la cual surgió la teoría de que este torneo y el de amor mortal con Kaká estaban conectados. Ya nos veremos después, Gats, ya nos veremos. Así, también apareció en el final de la ronda 3. Apúrate mierda. La segunda ronda ha sido una de las rondas más icónicas hasta el momento por su cantidad de momentos destacables, empezando por el troleo a los participantes con KW, siendo el supuesto juez adicional de la ronda. Vaya vaya, menudo plot twist. Aquí también dio inicio la trama de Silvaste los Brownies con Mota, una historia que se llevaría continuando hasta el día de hoy. En este torneo no todo es risas, pues en esta ronda tuvimos las peores calificaciones dadas en este torneo hasta ahora, siendo otorgadas a Tom Pups y Svalen por su falta de compromiso en la elaboración de su collab, siendo Svalen quien tendría el promedio más bajo jamás dado en un torneo, calificación de 0.08. Y para sorpresa de todos, Gap se tomó la molestia de evaluarlos hasta el final con su voz. Creo que un sintetizador de voz como lo que no puede mostrar qué tan decepcionado estoy yo con este intento de collab. Dejando muy en claro los errores cometidos en este collab e infundiendo terror a los participantes. Que se note enteramente lo poco que te comprometes para hacer las cosas. Irónicamente, pese a que este collab fue un desastre, dos chistes se hicieron destacar, siendo el primero el de Tom pasando a la preparatoria y el troleo que dio lugar a posteriores cameos dentro del torneo. En la ronda 3 se volvió a trolear con un juez adicional, pero esta vez fue más elaborado, donde todos estaban convencidos de que Juan Cooper sería el juez, cuando en realidad era el Dr. Chuatax todo el tiempo. Jajaja, creíste que sí iba a ser Juan, ¿verdad? Pobres ingenuos.
carita feliz. ¿Cómo olvidar cuando en esta ronda se impuso de reto el no hacer chistes sexuales y Nicolás los utilizó sin estar consciente de ello? Todos los criminales que cumplen. O los insuperables 17 segundos de una lagartija bailando. Contenido de máxima calidad que dejó deleitados a todos los jueces, en especial a Gorterax, quien dedicó unas lindas palabras para el creador de esta obra maestra. Los 17 segundos más infumables de la vida. Y así como él, el Dr. Chuatax también dedicó gran parte de su tiempo para evaluar el food. 17 segundos de una lagartija bailando. 17 segundos me toma juzgarte. Sin duda un gran trabajo. Llegando al final, en la cuarta ronda tuvimos la sorpresiva opinión del juez Seque con el pub de Giovanni, contrastante a la opinión de los demás jueces, que dejó sorprendido a más de uno. Decepcionante. Pero quien se llevó la peor parte de esta ronda fue Melfi, pasando de ser el mejor participante a ser el peor, y recibiendo opiniones y calificaciones muy fuertes por parte del jurado, obteniendo 3 ceros, un 3 y un cuestionado 7. Aún así seré un ángel contigo y te daré un 7. También volvimos a escuchar la furia de Gabs, que incluso con las semejantes palabras que escupiste, todavía osas en procrastinar en todo el tiempo que tuviste para realizar tu pup. Y asimismo a Gablu decepcionado, destruyendo a Melty con un 0. Sí, el mismo juez que le puso a Sval en un 0.4 en la segunda ronda. ¿Acaso considero que es un pup digno de una semifinal? Pues si me lo preguntan, yo pienso que no. Calificación 0.0. Por último, destacar la escena final, que sembró dudas y dejó grandes expectativas en la audiencia para esta final. Que eso sea triángulo para lo que nos espera pronto. Volvamos a la ronda final. Y aquí estamos, listos para dar comienzo a esta épica final. ¿Quién se llevará a casa este gran trofeo de campeón? ¿Será Foxox, el participante con la mayor evolución hasta ahora? ¿Será Chaulo, el participante que pese a sus errores ha sabido seguir adelante? ¿Será Giovanni, el participante que salió de lo peor para alcanzar el éxito? Todo puede pasar en esta gran final, todos estamos ansiosos por ver los resultados finales de esta ronda. Desde aquí les mando la mejor de las suertes a los finalistas, y esperamos que toda nuestra audiencia pueda disfrutar de tan esperada ronda final del torneo tremendo. Sin más que decir, veamos los pups. Guía completa de cómo descargar CP paso a paso 2021. Puta madre, video equivocado. En fin, a lo que vamos. Hice un top 7 de los componentes más perturbadores de la historia. Pero me demandaron por derechos de autor. Eso te pasa por zorra. Nadie me roba contenido. Pero tú no eres Dross. Cállate, gorda, traga leche. Este video ahora me pertenece. Así que te mostraré 50 sexualidades que no existen. Pero la puta madre, estas escenas han sido censuradas. Ahora sí, comencemos con esta cacareja por mi. What the fuck? ¡Mauma! ¡Héroe sin corazón! ¿Qué tal se Mauma? ¡Eso parece un narcisista! ¡Ay, esa parece un pito! Esa parece... ¡un monstruo! ¡Tome, gordito! Veamos, consolazo, rayos láser... Ah, tranquilos, esto solo es una caricatura. Mejor pasemos a otra escena. Oye, vámonos. El nombre de ese chico es Puños de Centeno y nunca te volverás una puta si te tritura entre sus vísceras. Ah, tal vez tengas razón. Quizás... ¡Oye! ¿Qué es eso? Muchacho, ¿qué quizás? ¡Colosal, despierta! Escucha, estamos solos. ¡Oh, no!
¡No le pasó nada! ¡Ay, me hace cosquillas! Ah, bueno. Oye, Mao Mao, no creo que estos pendejos sean una melaza. ¡Oh, patatas con melaza! ¡Eso hace esto fácil! ¡Ah! ¡Te ves suave! ¿Puedo arrastrarte? ¡No, solo! ¡Ay! Ahora que eso terminó, deberíamos continuar con nuestra mierda antes de que se ponga demasiado. ¡Suéltame, concha tu madre! ¡Wow, eres tan genial! Y la forma en la que te acusaste con el monstruo y no te preocupes. Oh, this much. Amigo, ¿estás bien? No, me rompí el culo. Si pongo mi poto en peligro, no soy más que una puta. ¿De qué estás hablando? Si tú querías ser una puta, deja de soñar, tu evadas, vago de mierda. Mis días de robar por el mundo y hacerme con un pez gamer se acabaron. Ahora nunca me volveré una leyenda en el globo. Gordo puto. El burro hablando de orejas. Es la hora de bailar. Necesito que te alejes de mí con la Turabat. Esos monos muerden, en serio. No quiero que te lastimen. ¡Colosal! ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Yo digo que... ¡muy gay! Y bueno, ¿qué les pareció el put? Ahora verán hijos de put. Comenzó hace tiempo en la red del... Oye... ¿Quieres? Sí. ¡No mames! Se ha muerto. Hola, policía, están violando a Luisito Comunica. ¡Vámonos! ¡Suéltenme! ¡Es una confusión! ¡Suéltenme! Así fue como llegué a la cárcel. Verás, yo quemé a cientos de vagabundos. Joder, qué grande sos. Y es chistoso. Dos sospechosos vistos en este boceto son buscados por las autoridades locales para interrogarlos. Esta es una operación delicada. ¿Están listos? Sí. Dejaremos nuestras bombas y cuando desploten nos atacarán. Astuto, así no pueden dejarse. Hagamos que silbata muera. Sí. Es aquí. ¡Vámonos! Tráfico, entra. ¿Qué pasa? Los alterantes. ¿Pero cómo? Y es chistoso. Dos sospechosos vistos en este boceto son buscados por las autoridades locales para interrogarlos. ¿Creen que los he visto antes? Son bellos. Fueron bellos. Sí.
dime todo lo que sepas. Tranquilízate, viejo. Ya lo sé todo. Ya vencerlos. Gracias por la ayuda. Uno de los cuestionamientos más pendejos de nuestra especie es si es aguacate o palta. ¡Se dice palta, concho tu madre! ¡Palta! Existen seres terroristas que viven de explotar musulmanes. Este caso no está cerrado cuando yo la vi. Ok, no continuemos. Él dijo que vivía en Alemania. ¡Nazi, nazi, nazi! Días atrás, mientras caminaba para encontrar a la cura que estaba a un kilómetro, encontró un USB que tenía una etiqueta que decía puto belge lo lea, pero más belge lo escuche. ¡He troleado! Entonces descubrió que solo tenía una carpeta llamada Proyecto Cucus Clan. Lamentablemente, esa carpeta tenía muchos archivos corruptos, al igual que los presidentes de Latinoamérica. Se trataba de decenas de posts de Adam Blaze muy maricas. Las grabaciones duraban lo mismo que lo que mi padre estuvo conmigo, es decir, menos de 6 segundos. Puta me agüite. Y todos muestran cómo lo mueve esa muchachota. En ellos se observan naves con descomposturas disparando sida. ¡Sida! ¿Por qué no existe evidencia de que esto haya pasado? Pues la neta no sé, yo al chile solo hice este video para tener visitas. Claro, en el supuesto de que use clickbait. ¿Me creerías si te dijera que aún hay gente que cree que hay más de dos géneros? ¡Qué pendejos! Estoy pensando en hacer un tutorial de cómo descargar cuties, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Sin embargo, no me responsabilizo si la policía te encuentra. En las subcarpetas finales se observan extraterrestres con vestidos. Los nombres de los archivos son inquietantes. Arredni que fuera Ross. ¡El coño de tu madre! Déjame explicarte. ¿Qué es Rotolames? Los seres asquerosos como los otakus apestan a una frecuencia muy alta. Como que huele a mierda. Los jugadores de LOL forman parte de un ciclo de grasa en su cuerpo bastante mórbido. ¡Gordo, concha de tiburón! No cabe duda que Orbis no regresará. ¡No! Probablemente ya saben que el pop ha llegado a su fin. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dándome plata en mi OnlyFans. ¡Pinche niño preco! Comencemos las evaluaciones. El juez a debutar será... el Dr. Quatax. Es un trabajo normalito, esperado de ti. Pese a tener detalles técnicos, en rondas anteriores demostraste más energía y ganas de probar cosas nuevas, editarlo todo y hacer un guión. Esta ocasión se siente como un trabajo seguro, sin grandes riesgos, con chistes que se dieron en el camino cuando editabas, como son los puns normalmente. La intro lenta junto con su sentence no ayuda al buen ritmo que tiene la parte de Mao Mao. Creo que faltan habilidades en cuanto a saber cuántos sentence montar en la escena, y darle respiro al remate del chiste para captarlo. Hay ocasiones en las que sabes
escribir chistes, pero siento que hace falta que los sustentes con cambios en el ritmo y la música, para que así aterricen, o no pasen sin percatarlos. Un monstruoso meteorito y la desintegración del cibergato del que desconozco el nombre son ejemplos de ello, requerían de un buen grito del personaje para que el impacto de lo que va a pasar de risa. Todavía existen algunos momentos donde hay pausas muy largas, como cuando llega la mención a los derechos de autor. También haces uso de las referencias de mala manera, si van a hacer referencias, no las hagan de las mamadas que pasan en Discord. El put es para que cualquiera se ría, no solo los que usan el emote de narcisista. Creo que ya a este punto da cansancio a alguien más referenciando algunos chistes de Loli Bachatas usadas en otros puts. Si van a referenciar algo ya usado, háganlo de forma creativa y denle su propio giro, porque en tu caso fue mencionarlo y así, no da risa. Varias veces hemos dicho que chistes sueltos en exceso, trivial. En lo personal no me reí con tu trabajo, pero no quiere decir que para los demás haya sido igual, hablando fuera del jurado claro está. Aún me muestras ganas de animar las URS y los personajes originales para sustentar el humor. Aún usas muchas transiciones del banco de efectos cada que vas a cambiar de escena, y cuando un put cambia cada momento de escena en un tiempo tan reducido, es algo fastidiante. Sobre todo esa transición donde la imagen se desenfoca o se distorsiona, y el sonido se pone con reverberación. No solo tú, muchos poopers de la comunidad la están sobreusando. Buen uso de la viñeta para las ocasiones que los requiere, pero aún parece que no saben que pueden hacer ajustes, e incluso animarla para mejores resultados. Buenos detalles con los que fasciné, como la sangre corriendo en la caja de la placa madre, bien montada cuando la imagen está en movimiento, y como fabricaste la toma de Mau Mau hablando de su día de gamer muy natural, el fondo, la rotoscopía del personaje, y le diste movimiento a él y al entorno. Durante toda la secuencia de Mau Mau, tuviste sentencias de fábula, no eran ni siquiera necesarios los subtítulos. Quiere debo definir tu puta en un término que lo viene de la gloria que requiere, esa palabra es, ínfimo. Usaste imágenes con paneos o movimientos toscos o básicos, no lo editaste en Vegas mi rey, parece un PowerPoint. Y esto no es como un proyecto de final de un torneo, sino que entrada para postular al torneo. Seré muy breve porque no hay mucho que decir. Tu primer error es que la surf es muy lenta. No compensaste el ritmo original de la surf de ningún modo, no lo usaste en tu ventaja dándole un estilo propio con edición rápida, o chistes rápidos o tal vez todo lo opuesto. Ya de por sí la elección de una surf muy sobria con muy poco potencial y sin la presencia de alguna figura, solo ubicaciones e imágenes de stop, no coopera al momento de darle giros cómicos. Y cuanto a tu propia habilidad con el humor, no hubo mejor alguna, es un GTPH por defecto, casi pudo haber sido obra de Adam Blaze, a quien decidiste mirar como si de un inferior a ti se tratara. Referencias, memes, referencias a memes, joder a otro pooper, referencias a otros poopers, referencias a chistes de otros poopers, repetir chistes explotados por el poop hispano, referencias, referencias y más referencias. Esos chistes ya no llegan. Toda la comedia está sustentada por el sentence, porque la surf no tenía visuales que sustente comedia por Grunter, solo usa imágenes y vídeos de stock. Pero hay dos excepciones, que son cuando yo la vi, y cómo la mueve esa muchachota, y que seré sincero, fueron los únicos chistes que me hicieron reír. ¿Son referencias? Sí. ¿Son memes? También. ¿Por qué si dan risa entonces? Porque hiciste buen uso de ritmo en ese momento, me pillas volando bajo como audiencia y tenía nula relación con lo anterior mostrado. Demostraste mejor en aprender sentence, pero no generaste interés ni quisiste darte el reto de salir de la zona de confort en cuanto al trabajo que le debes dar a un pub. La voz de la surf es en gran parte neutra y con la misma entonación, aún así tu sentence es cortante porque no parece haber uso de solapar un audio con el otro para que deje de sentirse la tediosa pausa sílaba por sílaba. No hubo uso destacable de efectos, ni de animar las imágenes o alterar algo del contenido original. Algo positivo fue el buen uso de la pluma en el recorte de la imagen en el Kremlin, y en montar subtítulos. Giovanni, fuiste el único que vino a la final con el conocido comodín de Flashpub para una final, y hago uso del término Flashpub de manera muy ligera. Demuestras que le diste una estructura a tu historia, algo simplista pero al menos me hizo prestar atención. Diste de todo un poco, las cosas que vimos de ti, pero condensadas en una sola entrega. Dicha entrega es un flash, por lo que pide que tenga algo de coherencia, el ritmo en un Flashpub es importante. El uso de transiciones no fue abusivo, todo se siente natural y los momentos que pedían crisis, los apoyaste muy bien. La música fue muy buen complemento al ritmo. Nada termina abruptamente y nada se siente que haya quedado corto.
A todo le diste muy buen respiro visual y sonoro, y cuando hay silencios son naturales, no tediosos. Existe un problema con los flashbots, y es que olvidan la comedia, insisto, les hace falta más gracia cuando los hacen. Pero se nota cuando quieres darle ligereza a algunos momentos, como cuando marca para llamar Desk, o las pendejadas que dice Luisito en la tele en segundo plano. Sin duda te hace falta práctica en muchos aspectos técnicos aún, el apartado visual en algunos momentos se basó mucho en el uso de imágenes con zoom, o cosas montadas de forma muy tosca, como por ejemplo los carros de policía que parecen como que venían desde la calzada, en vez de desde la calle que tienen enfrente. Pero se nota el trabajo en algunos momentos, animaste a tus personajes, lo hiciste con mucho detalle, buenos movimientos, buen uso de sombras, siluetas y desenfoque para darle dinamismo. Tienes problemas con qué elementos usas a veces, imágenes de calidad más baja que el video es uno de los que más noté. Insisto que te falta más labor en cómo compones las imágenes, usar imágenes de los personajes, sin darles alguna forma de animación y montarlas al fondo, hace parecer que montaste la escena en PowerPoint y no en un editor de video. Lo que más disfruté de tu entrega es el apartado sonoro, usaste buenos efectos de sonidos para complementar lo que pasa en pantalla, electrónicos para las letras de computadora, la música estuvo bien elegida para dar apoyo a lo que pasa y todo está mezclado muy bien. Es como para escucharlo a ojos cerrados y podrías entender un poco de lo que pasa. Tu sentence aún cojea, existe una evolución pero muy minúscula, pudiste hacer frases complejas y que fueran entendibles. Gran parte del puto es diálogo que tú construiste, y en ningún momento requiere de subtítulos. Si cojeas porque aún no reconoces nada más, que las sílabas se unan bien una con la otra. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. Si bien demostraste en instancias anteriores la intención de retarte a ti mismo, el día de hoy llegaste con muchos de los mismos comentarios a corregir del mismo modo, y lo que puedo concluir, es que tu ritmo y humor tienen el grosor de una hoja de papel, son tus debilidades. Pero con eso no quiero empañar que si mejoraste muchos aspectos de cómo editas, solo sigue editando más y mejor con el tiempo, no tengan miedo de escalar cosas. Si las cosas son tristes, háganlas súper tristes, si es una muerte o asesinato, dense el lujo de hacerlo exagerado, si el tono de algo llama a que los personajes griten o insulten, que el resto del entorno sonoro y visual acompañe eso. Estás haciendo un PUP, y los PUPs se recuerdan por las ridiculeces, su creatividad, y la alteración y exageración de algo que sabes por dónde iba el ASUS original. Y deja de abusar de las transiciones de default, por favor. Calificación final. 5.7. Me deja con mal sabor pinche niño precoz. De los tres finalistas, eres el que maneja de mejor manera el humor y el ritmo, pero siempre ha sido humor suelto, y esta vez esperaba que fueras por otro lado con cómo montas tus chistes, y no quiero volver a mencionar que fuiste el más flojo editando a Vegas para una final, por lejos. Independiente de tus prioridades privadas, que están muy bien apoyo si las subo, espero que no hayan sido jugar todo el día. Tu trabajo no es para una final, y lo seguiré repitiendo porque tu trabajo no es para una final. No dejes de cupear viejo, te deseo suerte. Calificación final. El icono del torneo tremendo en la tabla significa que la calificación es secreta. Dicha calificación no se toma en cuenta para sacar el promedio actual. Creo que con todo el camino que recorriste durante el torneo, fuiste el que más hizo cambios en el camino, pero aún necesitas muchas habilidades como para montar un flashbook y personalmente, para una final es un riesgo por lo mismo. Fuiste además alguien que decidió calcar la estrategia de retrocontinuidad entre los puntos del torneo, como lo hizo un peculiar cerdo en un peculiar torneo vecino, pero fue mucho más superficial en tu caso. Demostraste rigor, ganas y el hecho de que salgas del torneo como mejor puter de lo que entraste, es un buen premio personal que has dado. Te deseo suerte, Thanos. Calificación final. 6.0. Giovanni es quien toma la delantera. Ahora pasemos al siguiente juez, no sin antes mostrar encuestas y preguntas sobre el torneo tremendo. Veamos la opinión del público. El siguiente PUP para evaluar será... Silverius 1. Foxots, empezaré hablando sobre las partes que considero malas de tu PUP.
Empiezo por la explosión de la casa, que no fue nada trabajada, ni siquiera un temblor, solamente la green screen y la transición simple, lo mismo puedo decir con el meteorito. Siento un poco pesada la parte donde mencionan que deben pasar a otra escena, por el tiempo que hay entre oraciones y la transición, dañando un poco tu ritmo. Me saca un poco de onda cuando golpean a Barrier y cae al vacío estando dentro de casa, podría entender que la casa esté en un lugar alto, pero, a menos que la casa tenga un hueco en el suelo, no veo cómo podría suceder lo que hiciste aquí. La puñalada de Mao Mao se vio muy simple, pudo estar mejor trabajada, y en definitiva no me gustó que usaras Hola Barrier como recurso humorístico, además de usar esa transición de pantalla caída tres veces. Como puntos positivos destaco la edición. A pesar de abusar de las transiciones, se nota un mejor dominio y experimentación en tus visuales, pequeños detalles como la sangre derramada en el suelo después de la apuñalada, o el reemplazo del texto del inicio del episodio son cosas que se aprecian, además de un uso considerable de máscaras para aportar a chistes. Tu humor no es malo, si tuviera que calificar este apartado solamente, le daría un 6. Tu sentence está bien trabajado, algunas partes sí necesitan pulirse más, pero a mi ver es decente. Destaco el chiste del CP, las sexualidades que no existen, la castración y el suéltame conche tu madre. Comenzando por el sentence mix, debo decir que es muy bueno, tanto que incluso no hacen falta los subtítulos, aunque estos dan un mayor aporte visual a tu pup. Claro que hay algunas partes donde siento que no es necesario, como poner a Nappa en la parte de descompostura, creo que es preferible ver a las naves así sin más trabándose. Pude notar que tomaste cierta inspiración de Fox en cuanto a la edición, por las transiciones en texto y video, así como tomar de referencia el movimiento de aquel hombre tapándose la nariz que usó Phantom en su put para la semifinal, de hecho usaste el mismo render de ese hombre, pudiendo haber usado otro. Hay cierta continuidad en el put, que es lograda por la misma Source, ya que esta va narrando linealmente un tema, y a pesar de que tocas diferentes caminos en el humor, se siente bien el cómo fluye durante todo el put, esto junto con el ritmo que tiene hacen que no deje de mirarlo. Tu humor no está mal, logras rescatar muchos de tus chistes gracias al buen sentence que empleas, junto con el acompañamiento visual que haces, editando imágenes como la de los aliens terroristas, el papá de Grunter, y el propio Grunter, logras cierta armonía en estos aspectos. En otros puntos tu humor falla, por ejemplo en casos como la carpeta de Ku Klux Klan, donde ya podemos leer el nombre de la carpeta antes de que Grunter lo diga, o casos como los archivos corruptos, donde extiendes de más el chiste de presidentes corruptos, esto porque es un chiste que se ve venir fácilmente, siendo innecesario extender el remate que todos veníamos venir. Destaco los chistes de Grunter dura por sus movimientos, y por usar la instrumental de la canción, la descompostura de las naves por cómo está empleado su sentence, los 6 segundos que el padre de Grunter estuvo con él, y la previsualización del video anterior. Tocando un poco más el apartado visual, hay movimientos y transiciones que llegan a ser usados de manera poco consciente, algunos siendo demasiado rápidos para captar bien, o que pueda abonar bien al ritmo de tu put, como la parte del aguacate. Qué interesante es ver el desarrollo de este put, recordando no solo tu trayecto de puts en este torneo, sino tu evolución como puter. Para esta final decidiste optar por un flash put, una propuesta arriesgada que puede terminar bien o mal, ya veremos cómo te fue a ti en este caso. Me centraré primero en todo el desarrollo de la historia. Empieza con el mismo contexto que tu pub de la primera ronda, que es Luisito llegando a una parte donde venden droga, con la diferencia de que aquí son Clarence y Sumo quienes la comercializan, y si bien rompe con lo mostrado en la primera ronda, fue necesario para solidificar la base de tu trama. Deslock aparece y llama a la policía, diciendo que violan a Luisito Comunica, algo que no tiene nada de relación con lo sucedido, si realmente hubiera sido eso, Luisito sería una víctima y no iría a prisión, al menos poco después entendemos que si fue llevado a prisión por consumir drogas. Prosigue el pub mostrando el plan de Clarence para robar cocaína de la empresa Silvasta, justificando de manera correcta la incógnita que había quedado sin respuesta en la ronda 2. También debieron justificar el ataque a la empresa Silvasta, no sabemos si la atacan por ser competencia en el mercado de las drogas o porque de ahí es donde Clarence planea sacar la mercancía. Seguimos con toda una secuencia de incursión a la torre muy bien lograda, salvo no más por el mapa del tesoro, quiero decir, están en una edificación, ver unos planos de su infraestructura hubiera sido mejor opción.
A pesar de que es un poco curioso que saquen la mercancía de una caja fuerte como esa, no me parece algo malo, es cómico hasta cierto punto. Para el punto en el que la torre es destruida, pareciera que la historia prosigue con una continuidad muy aceptable, pero llegamos a la parte en donde Des descubre a Clarence, y aquí es donde todo es confusión. Deslog mira por televisión y recuerda que fueron los mismos tipos que ofrecieron cocaína a Luisito, pero eso no basta para saber dónde viven. Sé que intentas justificarlo con toda una secuencia de Des buscando más información del caso, pero aparte de tener ciertos fallos, Des no tiene nada que le incite a querer atraparlos. Luisito era su amigo, se ofrecía una fuerte cantidad de dinero por la captura de Clarence y Sumo. Dos ejemplos de casos válidos donde Desk tenga un incentivo a buscarlos, pero no, parece que Desk solo es un buen samaritano. En su búsqueda de información, amenaza a Chad a punta de pistola para que le diga todo lo que sabe, pero más adelante vemos que le entrega una maleta llena de dinero, si hacía eso entonces ¿para qué amenazarlo? Y ya ni hablar de cómo es que Desk tiene acceso a los archivos secretos del caso. Pese a que este final fue un poco confuso por todo lo que acabo de decir, la historia no pierde de todo su punto principal de las drogas. Ahora hablando sobre puntos del PUD, hay que decir que el humor que hay aquí no es mucho, pero considero que es el justo por cómo es que cuentas la historia, por ejemplo Luisito hablando sobre cómo quemó vagabundos, algo que no tiene nada que ver con la historia, pero sí encaja bien. Tus visuales están bien, me gusta cómo armas los escenarios y las acciones que suceden, mi única queja aquí sería el constante cambio entre elementos 2D y live action, es un poco molesto. El PUD tiene buen ritmo, este va muy bien con cómo nos cuentas la historia, y por supuesto, manejaste de buena manera el sentence mix. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. Bien Fox, con este PUD demostraste una vez más la mejoría que tienes en edición, así como la utilización más frecuente de transiciones, aunque algunas veces te jugó en contra. Tuviste un humor medio, considero entregas pasadas tuyas más graciosas que estas, lo mismo puedo decir con tu sentence mix. En general, resumo este aporte en uno que cumple para la final. Cumple pero me deja esperando más, tanto en ritmo, como en humor, así como en variedad de efectos y transiciones. No sé qué tanto ofrezca la SURS para pupear, pero a mi ver no te fue muy beneficiosa, aún así no veo del todo malo que usaras una SURS con la que te sintieras cómodo, ya que muchas veces hacer un pup de algo que te gusta llega a dar resultados espectaculares. Tu calificación será... Debo decirlo, mi primera impresión con este pup fue una decepción total. Pero al verlo más veces le agarré mayor gusto, sobre todo por cómo empleas el sentence mix en muchos chistes. El problema con este pup es que sigue manteniendo la misma esencia de Chaulo, es decir, utilizando recursos visuales de mala calidad y efectos un poco apresurados, aunque con la ventaja de tener un humor muy bien explorado, aunque esto no garantiza que todo este humor sea bueno. Tómate más tiempo para configurar de manera correcta y agradable los efectos y transiciones que agregas, así como intentar conseguir recursos de mayor calidad, estoy seguro que si te consigues más plugins y los utilizas con cabeza, conseguirás resultados increíbles. Finalizo diciendo que si bien no esperaba algo como esto para una final, tampoco fue algo que me terminara desagradando del todo, e incluso podría decir que es candidato a ser mi PUD favorito de esta ronda. A ti te doy un... 7. He quedado impresionado con tu trabajo. Decidiste ir por algo arriesgado, conectando todos tus PUDs para formar una historia lo más coherente posible, y aunque hubieron fallos notorios en esta, fue un buen trabajo. Claro que pudo ser mejor, pude notar que hicieron falta muchos recursos sonoros en la parte del escape, que pudieron dar mayor calificación por ambientar mejor tu trama. Aprecio mucho tu trabajo, pero debo evaluarlo en cómo es que tu PUD funcione para el espectador promedio, y en eso tu PUD se queda atrás. Si a mí me gusta en gran medida este PUD, es por cómo construiste esto en base a tus trabajos pasados en el torneo, pero como PUD por sí solo no ofrece mucho realmente, y por esto me veo obligado a ponerte... 6.5. ¿Quién será el próximo juez a evaluar? Jackal.
No sé cómo va a ser la opinión en cuanto al resto de jueces, pero por lo que a mí respecta, tu entrega fue la más amena de ver en esta ronda final, quizás debido al extenso contenido que tiene. Noto que estás probando un estilo más frenético con chistes más cortos, dejando de lado ese molesto humor con sentes largo, lo cual es un acierto para mí. Sin embargo, experimentar en una final es algo muy arriesgado igualmente, por lo cual, puede que sea lo que te juegue más en contra irónicamente. Me gustaron mucho los chistes del monstruoso meteorito, Deimos siendo un desquiciado violento con una escopeta o el de puedo castrarte, aunque en parte igual es por la voz y cara que tiene la rana que lo dice. Sin embargo, lo peligroso de intentar mantener un humor frenético en un pub es seguir el ritmo y la coherencia en este mismo. Algo simple de notar es que la relación entre las urs de Mau Mau con las de los youtubers de Tox es demasiado escasa, por no decir nula, dando la sensación de que tanto la introducción como la outro pertenecieran a un pub totalmente distinto. Y pasando a los problemas de ritmo, hay chistes que se extienden demasiado, como el de la feminista con efectos de Undertale, el de patatas comelas o la peor, el remix de la canción con la Bad Girl con la caída de Mau Mau, este último me dio incluso algo de cringe. Teniendo en cuenta de que la gran mayoría del humor de este pub es una amalgama de chistes sueltos, tuviste que haberlos trabajado o llevado de mejor forma, en especial si hablamos de una final. Aún así, tu pub me dejó con una buena sensación, incluso cuando tuve que volver a verlo repetidas veces. Este pub simplemente se me hizo muy pesado de ver, puede que eso se deba principalmente al mal ritmo que tiene en cuanto a soltar chistes que no se me hicieron para nada graciosos, ya que todos son chistes sueltos con remates predecibles, y ya te digo, hacer chistes predecibles luego de hacer un sentence mic largo te juega bastante en contra, sin mencionar por lo lento que habla Grunger, o sea, que hasta las urs que elegiste no te ayuda en absoluto. Esto se nota por ejemplo en la parte donde mencionas cuties, demasiado predecible el remate de la policía. Y ni hablemos del chiste de yo no lo descargo, porque como ya dije, por lo lento que habla Grunger, ya has completado la frase que va a decir como 5 veces en tu cabeza. Uno pensaría que al tener temática libre, harías algo con unas urs que le sacarás potencial, pero honestamente esa se me hizo una de tus peores entregas, si no contamos la que hiciste en la primera ronda. Si hay algo que rescataría de tu parte, sería el chiste de las naves que disparan sida, y el final que muestra la duración de tu pub, más que nada porque me agarraron desprevenido. Sin embargo, estos solo son chistes sueltos, por lo cual si repites el video, como es el caso de todos los jueces, ya dejan de tener ese factor sorpresa que tenían para dar risa. Bien, es interesante, no te lo voy a negar, el hecho de que haya logrado darle sentido a las otras tramas de tus puts anteriores, y converjan como un flash put para la final de este torneo, es interesante y arriesgado, tal vez demasiado para tu propio bien. Debo decir que la trama que nos muestras aquí está bien hecha, y tiene una aceptable continuación dentro de lo que dura el video. Es destacable que hayas podido darle ese uso a un montón de chistes sueltos, como el ataque a Silvasta, la vida de distribuidores de droga que tienen Clarence y Luisito, los brownies con mota de chat. Sin embargo, hay cosas en este flash food que me chirían bastante. Una de ellas sería la continuación fuera del video, es decir, los cambios de algunos elementos que habías establecido previamente en tus entregas anteriores, como el cambio de actitud que tuvo Deathlock, no concuerda en absoluto a la de tu entrega de la semifinal, pasó a ser alguien que hace tutoriales, a ser un detective cazarrecompensas aficionado, sin ningún motivo en realidad, más que hacer que calce en la trama. También el juramento de venganza de Luisito hacia Deathlock se contradice con lo mostrado aquí, pues al final Luisito ayuda a Desk a atrapar a Clarence. Lamentablemente este tipo de errores en un flashback para una final te perjudicará bastante. Y una cosa más, como Deathlock supo que Chad estaba relacionado con Clarence y Sumo, apuntó con un arma a todas las personas de Everdale hasta que dio con él. ¿Por qué Deathlock si pudo dar con él, no la policía? Son pequeños detalles que se van juntando y arruinan algo que en primera instancia estaba muy bien. Hablando de visuales, ¿qué es lo primordial en un flash pub? Pues yo lo encontré bueno. Tampoco algo que te vaya a volar la cabeza, pero es bueno. Los fondos no me gustan tanto y hay veces en las que los dos elementos se mueven sin motivo, como el botón rojo que presiona Jet, y por último, ¿por qué elegiste esa fuente para dar a conocer las ubicaciones? No sé, yo esperaba una fuente como OCR, por el efecto de sonido que usaste. Suena estúpido, lo sé, pero aquí cada detalle cuenta. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. Fox, pasaste de estar a 4 décimas de ser eliminado en la segunda ronda a llegar a ser finalista de este torneo. No cabe duda que valió la pena haberte dado la calificación que te di en aquella lejana ronda de Collapse.
El penoso pooper con nulo acompañamiento visual y floja la visión de la ronda 1 no tiene nada que ver con el Fox Ops que se encuentra en esta final. Poner en práctica lo que te aconsejan, atreverse a probar cosas nuevas y cumplir incluso con los retos que se te impusieron en este torneo, dan a entender el pooper en potencia que puedes llegar a ser. Felicitaciones por haber llegado hasta donde has llegado, digno de hacerte llamar finalista del torneo tremendo, incluso cerrándole la boca a muchos jueces, aquí eso es algo de lo que sentirse orgulloso. Aún así, que haya terminado el torneo no significa que no puedas seguir mejorando por tu cuenta, no lo olvides. Mi calificación para tu pup es un 7.1. Sin dudas, Chaulo, es innegable que has tenido un gran desarrollo como pooper a lo largo de este torneo. Pasaste de ser un pooper genérico sin nada que lo caracterice, a ser uno con una edición bastante respetable y elementos propios característicos de ti. Al repasar todas las rondas, me he dado cuenta que siempre has tenido en cuenta las observaciones que te dan los jueces y eso es lo principal en un torneo, que tomes todos los elementos que puedan aportarte a seguir mejorando. Aún así, es como si pasaras de esquivar un muro para chocar con otro. Tienes bastantes aspectos que mejorar, principalmente en cuanto a humor y transiciones a mi parecer, que son las cosas que te han jugado bastante en contra a lo largo del torneo. No tengas miedo a experimentar, probar cosas nuevas y enriquecer tu conocimiento para así tener más con lo que trabajar a futuro. Has llegado muy lejos, y si te lo propones llegarás a mucho más. Mi calificación para tu pub es de... Veamos, Giovanni, tu participación a lo largo del torneo ha sido una sorpresa con cada ronda que pasa. Eres alguien totalmente impredecible, y eso habla bien de ti como participante. No buscas quedarte en una zona de confort y pruebas cosas distintas incluso en la misma final. Pero eso significa que debes atenerte a las consecuencias de ello. Y en este caso, al menos para mí, tu flash pooper cumple para una final, pero es eso, cumple y ya. Nada tan memorable o que sea remarcable o que resalte del resto de trabajos que ya has mostrado. Aún así, por el hecho de haber podido hacer una trama con diferentes sursis y darles sentido, pues eso ya te hace pasar el 5 para mí. Como calificación te daré un 6.6. Vamos por la mitad de evaluaciones con el siguiente juez. Gats. Siendo completamente directo, me cuesta formular una opinión a este pub. Comenzaré rescatando el hecho de que podemos notar cómo hay de por medio más ejecución de efectos visuales. Por un lado, siento en parte una satisfacción como espectador al ver que en este apartado tengas más dominio, desde la oportunidad de experimentar haciendo cosas nuevas de las que tú no estabas acostumbrado a hacer y que sobre todo haya más dispuesto en máscaras y efectos. Por otro lado, parece ser costumbre que cuando un participante del torneo se presta para hacer edición constante, tiende a cometer errores más de lo que uno puede notar a simple vista. Al comienzo de todo, el chico que está escribiendo sobre el CP gratis solo toca una tecla y se escribe el resto de la palabra. Aquí hubieras hecho que se notase que escribiese o que tocase el teclado como mínimo para que se vea más detallista esto. La transición que hace de la pantalla cayéndose casi por completo, personalmente ya me está empezando a disfrutar de ver. Es la transición que más usas y que ya no tendría problemas del todo que quiero repetir reiteradas veces una transición, pero viendo que poco haces para que sea más variado su uso y compagine bien con el ritmo, es donde está presente mi mayor inconveniente. Todas las veces en las que Deimos usa la escopeta, se presentan fallas. Cuando está a punto de dispararle a la gorda tragaleche, se logra apreciar por frames como la escopeta tiene fatales recortes al momento en el que se recarga. Me desagrada en buena medida la escena en la que le explota la casa a Mau Mau, ya que no solo se muestra una explosión sosa, sino que también se muestra un borde rosado alrededor de este, haciendo ver que no te diste la tarea de manejar bien el efecto de la clave cromática. Me gustan los detalles que haces en la escena de las nubes, pero la transición del meteorito y el efecto de sonido que suena cuando este aplasta a Dorabat no me agradan. El efecto de sonido queda de más y la transición se ve anticuado como para lo que se presenta a continuación. Termino el pub diciendo lo mismo que mencioné de las transiciones.
esperé que simplemente acabase con el "We'll be right back". Los subtítulos que se colocan están muy bien manejados, posicionados y logran excelentemente en algunas ocasiones acompañar este recurso con efectos o transiciones. El Sentinel Mix vuelve a ser la mejor virtud de Tupu. Lo único que tendría que hablar en contra de este aspecto sería el narrador cuando dice "esta escena ha sido censurada", escuchándose un poco raro el tono de las palabras y alguna que otra sílaba que dice "mamá". De resto, todo se entiende muy bien a primera escuchada. Lo mejor de este apartado es, sin duda, el grandísimo acompañamiento que le hace a la edición visual. Uno como espectador logra ver por ambas partes técnicas una gran mezcla, haciendo una gama de compuestos originales, orgánicos, amenas y deleitables de ver. Desafortunadamente, es a partir de aquí donde dejaré de mencionar lo mejor de Tupu para ahora pasar a los enfoques donde verdaderamente presentas problemas, y no solo esto, sino que también dañan y son contraproducentes. Lo primero que mencionaré será el ritmo. ¿Por dónde puedo empezar? Prácticamente has decaído en esta parte. Partes como la del CP, la feminista, la del meteorito, la escena del LOL y el final transcurren de forma considerablemente lenta, mientras que otras escenas como la parte donde Bayer Club rompe la cuarta pared, la parte donde castran a Mau Mau y la escena donde Adora va se queda sin orejas tienen un ritmo estable y perfecto. Deimos no aporta absolutamente nada al pub. Prácticamente puedes desechar el minuto que tiene de aparición en el video y el pub sería prácticamente igual. No establece respuestas ni conexiones necesarias para entablar una historia. ¿Qué motivo tenía con hacer el pub de Mau Mau y por qué de forma específica lo hace de Sasur? Si vas a establecer una historia en la que Deimos es un pooper maníaco, dale la prioridad de desarrollarse y desenglobarse. El humor es una montaña rusa. Toda la introducción que acapara a Deimos se siente larga, no llega a nada y es aburrida. Destaco las partes como la de Mau Mau siendo castrado, Adora va perdiendo las orejas y el remate del LOL. De ahí en fuera, todo el humor se siente en algo espontáneo donde dependerá del espectador determinar si le da risa o no. Pero si tengo que mencionar algunas escenas que son sosas en su ejecución, son donde Mau Mau cae y se repite varias veces. La parte en la que quema el vehículo Adora Bat, el meteorito y el remate de pago de mierda. Y el remate de Mau Mau conduciendo en su coche. Detesto el final de Tupu, porque no solo cierra el de golpe el pub de Mau Mau, sino que también cierra el video de forma apresurada con Deimos. No tendría muchos problemas con esta clase de finales de no ser porque estamos hablando de un pub para una final de un torneo. Un pub que quiso establecer una historia y de un pub que no pudo desenglobarse de la mejor forma en cuanto a humor. Francamente, el pub apenas le llega a los talones a todo lo que hiciste en la semifinal en cuanto a humor respecta. No me gustó el hecho de que haya sido algo flojo al final, pero al menos no te pasaste de lanza con ser procrastinador como lo fue Tom Pups o Melty. Apuntabas a ser de esos supers que no destacarían por tener buena técnica, pero sí por manejar un gran humor y ritmo. Pero ahora estoy pensando de mejor manera, y siento que hasta incluso te perjudiqué dándote notas ciertamente más elevadas de lo que consideraría. En cuanto a humor, te has desarrollado de una forma más que considerable, pero en cuestiones técnicas realmente no hay mucho que decir para solventar que has tenido un progreso. La edición visual es cumplidora nuevamente. Puede haber cosas que perfectamente pueden ser corregidas, como la parte de Alemania, la parte del USB es indigerible gracias a la velocidad tan lenta de la animación, así como el Sentinel Mix. La parte de los archivos corruptos, si bien tenía un remate predecible, es pasable. Lo de Adam Blaze es cansino de escucharla hasta este punto, sobre todo viniendo de ti, que llevas una racha de tiraderas en pubs anteriores. Quisiera ver una forma más original de criticar a Adam o directamente ya no hacerlo. La escena del padre me gusta, pero ese Sentinel Mix hace que el ritmo se sienta muy lento y se torne predecible el chiste. La parte de los géneros me hubiera gustado que recortasen mejor a las personas. La parte de la policía es por lejos la mejor del pub, aunque tristemente es lo único realmente destacable. Todo lo demás mostrado en el pub pasa sin pena ni gloria. El ritmo que anteriormente tenías dominado ahora es muy brusco y mal manejado. Me gusta que elabores escenas con Sentinel Mix largo y que te empeñes en elaborar mejor humor, pero todo se vuelve muy lento por lo tardío que habla Grunker.
Muchas partes pecan de tener humor predecible y otras con cosas ya cansinas como los jugadores de LOL, las tiraderas de mierda y las roturas de la cuarta pared. Eres muy atrevido, genuinamente me agrada. No te limitas a algo simple, en casi todo tu tiempo de estadía en el torneo has querido formar una historia que pudiese desarrollarse. Ese Giovanni de la primera ronda supo corregir en casi todos los aspectos sus falencias. Y digo, casi todos, entre comillas, porque todavía hay uno y que sigue prevaleciendo. Los huecos argumentales. Te lo he dicho una y otra vez. Es importante que se explique el qué, cómo y por qué de cada acción y decisión que lleven a cabo los personajes. Existen huecos argumentales como el robo a Silvasta y su posterior muerte. Puedo sobreentender que, siendo rivales de la venta de droga, tengan un punto de conflicto y Clarence decida robarle, pero me parece descabellado que durante el robo a Silvasta, él nunca se haya enterado y le haya dado importancia a la situación hasta el momento de que sonase la alarma cuando activaron las bombas que dejaron. También es muy surreal que Desk haya descubierto el paradero y supiera de los hechos de Clarence y Sumo, siendo que en tan solo un día que vio la televisión descubrió quiénes se relacionaban con Clarence, aun si no se presenta en pantalla, como supo de su padre, lo sobornó y se enteró de todos los planes. Y realmente lo de Silvasta no tiene relevancia al final, no pasó ni un día, no se muestra que transmitieron noticias acerca de la muerte de este empresario tan importante, y menos sabría de sobre el plan contra Sil. Se quiere dar una justificación con que lo sabe todo con el soborno que hizo, pero existe un hueco al momento que Des llega a descubrir el plan de Clarence. Además, ¿cómo sabe su padre del plan que tenían ellos? Y si Des lo sabía todo, ¿por qué tampoco detuvieron a Jeff, siendo igual cómplice de su crimen contra Silvasta? Y una última interrogante, ¿por qué detienen a Luisito? Demostrando que fue inocente desde un comienzo, sino que fue intoxicado e iba a ser violado, no tendría por qué ir a prisión. Todo esto se quiere relacionar con el pub de la primera ronda, pero surgen más interrogantes acá, siendo que Luisito fue arrestado en China y aquí es en Aberdeen. Y en ambas situaciones, él fue arrestado por distintas razones. No entiendo tampoco la relevancia de Des, más que ser un conector forzado que le da fin a la organización de Clarence sin razón ni motivo aparente. Me gusta el fanservice y lo atrevido que eres, pero tienes aún fallas en tu trama. La edición visual me genera una opinión muy mixta. Hay muchas máscaras que faltan por pulir, teniendo trazos blancos y movimientos estáticos, efectos que no combinan del todo, transiciones raras y desincronizaciones con el lip-sync, y todo esto mostrándose en todo el pub. Por otro lado, me gusta cómo ambienta el video. Deja en sí la marca de un estilo más propio y menos genérico, hace una buena mezcla con la trama, no se encasilla a algo banal y mediocre, sino que desea trascender. El Sentence Mix es una montaña rusa en cuanto a calidad. Algunas veces se entiende y está bien, otras veces se siente muy forzado y extendido. Me gusta el acompañamiento de subtítulos, al igual que la edición visual, me gustaría que terminase de mejorar este apartado técnico. La parte de Des es sin duda donde el Sentence Mix tiene más imperfecciones. El ritmo es muy bueno, incluso con las imperfecciones que cuenta tu pop. Se siente equilibrado, te mantienes entretenido y con la intriga de qué pasará. No se siente predecible y tampoco te pone momentos de relleno. Eso está muy bien. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. En forma general, hay una constancia regular tirando para decente en cuestión de efectos. El pub no te acapara cada 2x3 de referencias como otros usuarios lo suelen hacer. Y esto es bueno. Tu nivel decente llega hasta el grado de alguien ya experimentado de la comunidad. Y las oraciones y frases que formas son bastante variadas y originales. Ha sido el participante que más ha domado en este aspecto en casi toda su estadía, a excepción de la segunda ronda, claro está. En estos momentos has dado lo mejor de ti y eso es digno de admirar, pero aún tienes tus cosas que mejorar. Si tengo que ponerle una calificación a tu pub, me parece un... Puedo hacerte valer que hayas entregado a pub considerablemente simple durante la tercera y cuarta ronda por el hecho de que compensaste una carencia por algo que es proporcionalmente más importante, el humor. Podrás editar de maravilla o ser un cafre por completo en el rubro, pero si no existe de por medio algo que cause gracia, un sentido de comedia que haga al espectador conectar con el video y que se quiera llenar un hueco a como dé lugar como está tratando de hacer este pub, simplemente no funciona.
funciona. Parece que tienes el síndrome de Nicolás Pups. Te has mantenido estancado de igual forma como Nicolás. Enhorabuena por haber tenido mejoras leves en edición visual, pero no ha sido un gran salto evolutivo desde tu pub de la semifinal a este. Lamento decir que mi perspectiva que tenía referente a ti sobre el humor acaba de cambiar con haber visto el pub. Seguiré recalcándote, trabaja más en el apartado técnico y no eches para atrás la marcha que llevabas con el humor. Me indigna un poco que hayas hecho más malo tu humor, aunque al menos has tenido tus mejoras en la parte técnica. Si quieres hacer sentence largo, aprende a sobrellevarlo más. No quemes tanto el recurso de las tiraderas y tampoco te conformes con lo que tengas. Si tengo que ponerle una calificación a tu pub, me parece un 4 como algo justo. Quiero felicitarte por todo el trabajo, esfuerzo y compromiso que has tenido, Giovanni. Eres la definición perfecta de superación personal. Pasando de ser alguien súper irrelevante al comienzo del torneo a ser un finalista que pasará a la historia de la comunidad. Es por lejos tu pub con la mejor edición hasta la fecha, pero aún te falta pulir cosas. Rara vez una edición con muchos desperfectos como este me termina gustando, pero el hecho de que me guste no significa que no debas mejorar. Como he dicho, la apuesta por el flash pub y una mayor repercusión de la narrativa me hace valorar el pub por su historia y no por su humor, aunque eso tampoco significa que debas exentarlo de chistes. Al menos quiero mencionar que no te decantas en emplear la narrativa de forma tan forzada al punto de solo hacerla de forma banal. Tú sí logras darle más importancia y se nota el esfuerzo que haces para llevar a cabo tu historia. Sigue aprendiendo a escribir historias, pule tu apartado técnico y sin duda sigue con esa disciplina. No pares de crecer y de desarrollarte. Si tengo que ponerle una calificación a tu pub, me parece un 7.5 como algo justo. Las evaluaciones continúan con Gabriel. Bueno, hay varias cosas para opinar con respecto a este pub. Primero, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que la edición, tanto efectos como mascareo, se nota claramente lo bien que sabes manejar. Incluso detalles que un pub caracterizado por tener buena edición no vería necesario el animar, tú sí que lo logras hacer, dándole un toque especial a tu entrega. Básicamente, no hubo parte que no llegué a encontrar ese tipo de detalles. Tener que buscarle algún defecto sería rebuscarle demasiado. Eso tendría que mayormente fijarme en cada píxel del cuadro del video, por lo que prefiero pasar a otro apartado, este siendo el sentence mix. Y si te tengo que ser sincero, me agrada el ver que te tomes el suficiente tiempo en hacer que las frases de los personajes, incluso siendo algo largas, puedan entenderse sin muchos problemas. Literal, como mucho alguna que otra sílaba no combinaba en cuanto a tonalidad si nos queremos poner quisquillosos. Pero hablando de este apartado, pues has demostrado un increíble resultado visto en el pub. Ahora, para tener que hablar sobre el humor, pues sí voy a estar de acuerdo con varios. Este es el apartado que menos destaca de tu pub, pero tampoco pienso que llegue a ser algo horrible. Los chistes que más puedo destacar son el de Colosada dándole al espectador las patadas con melaza y la de Mau Mau, jugador de LOL. Además, me ha encantado el remate que le terminaste dando. La mayoría de los chistes, aunque puedan ser poco destacables, varios fueron compensados con una edición y efectos bastante agradable. No encontré chiste alguno que le haya faltado una edición así, aunque bueno, algunas partes pudieron estar más pulidas, como cuando el meteorito cae, pudo haber empezado la sombra y este mucho más pequeña. Lo mismo cuando Colosal cae, el punto de vista debió haberse visto más pequeño para cuando acababa por desvanecerse. Ahora, para tener que hablar sobre el ritmo, pues en una pequeña parte, puedo entender que a quienes digan que tu peor aspecto en el pub fue el ritmo, teniendo chistes que duran más de lo normal, pero a decir verdad, muy apenas conté alguno que otro que se extendía demasiado. Quizá algunos cuantos frames en ciertas animaciones habría dado un ritmo más moderado, pero de igual forma, varios como el de las patatas con melaza, el chancho que vuela, la feminista enojada, entre alguno que otro que llega a ser un ejemplo de esto. De todas formas, no quita que los chistes puedan ser fácilmente disfrutables. Algo que sí debo mencionar como el verdadero punto donde el pub se entorpece es en el final, donde ocurre todo de forma muy repentina y que se notaba que no andabas con ánimos para haber dado un final más digno.
El PUB se mantiene en un nivel que para este punto del torneo no impresiona pero tampoco decepciona. Explicándome más en concreto con tu entrega, partiendo con cosas como la edición y efectos en el video, puedo decir que cumple perfectamente. Hay partes que puedo destacar más que otras, como la de Grunger Homero, también otras escenas como la de Grunger queriendo visitas o la de los hombres guatones. Aunque una escena que pudo haber quedado mejor es sobre las naves con descompostura. Haber solo puesto Nappa no quedaba mal, pero me hubiese gustado más que incluyeras en el video como detalle una de las naves redondas de Dragon Ball Z. Le habría dado un mayor detalle a esa parte. Por lo demás no encuentro cosas malas, en general estuvo lo suficientemente bien para este punto del torneo. No es algo que sorprenda o llegue a decepcionar, aunque sí, estaría interesante que probaras con otros efectos variados para algunas partes. Ahora hablando de Set Mix, aquí pasa algo similar, en general se podría entender fácilmente en casi su totalidad. Y sobre las que usas un Set Mix largo, tengo el problema de que se sienten demasiado lentas. Como ejemplo tenemos la de los presidentes de Latinoamérica, el tiempo que estuvo el padre de Grunger y el de la nota de puto el que lo lea. Y hablando de lo demás, no tengo problemas. Solo por un pequeño detalle, está el hecho de que llegan a sobresalir sílabas en el set de mix que se puede notar estando en una línea muy cercana. Como ejemplo de esto tenemos la parte de Laura, se nota cómo se repite el tro de la parte en contró, o la de Loquendo, se nota que se repite el go de la parte donde dice tengo. Aunque estos son los que más se llegan a notar en mi opinión, te recomendaría que para eso puedas cambiar la tonalidad de las sílabas para que así pueda quedar mejor. Ahora para tener que hablar del humor es, bueno, común, y ya, no puedo resumirlo de otra forma. Tiene chistes resaltables como el del padre de Grunger, el de las visitas o la del Dura, pero varias otras pasan sin pena ni gloria, como todo el resto. Son chistes que ya se dieron, solo que con un diferente formato de PUB. No es que resalten mucho, pero tampoco es que sean muy olvidables. Me gustaron algunos remates que incluiste, pero eso sería todo. Como una última cosa, ese final que le diste a tu PUB se me hizo bien chafa, aunque agradezco que le quisieras dar algún que otro detalle al video de fondo. Me he tomado bastante mi tiempo en analizar esta entrega, así que empezando por partes, me gusta cómo al inicio vas al grano con lo que ocurrirá con Luisito y por qué lo habían arrestado, para que lo terminaran por entrevistar. Y sobre los subtítulos variados, pues le dan una buena vibra al Set Mix y no contrastan demasiado como para hacer que juegue en contra. Y con respecto a las transiciones, pues en su mayor parte me agradan, pero algunas de esas duran muy pocos frames, lo que hace que el cambio de escena a escena sea muy brusco. En la parte del inicio el Set Mix se escucha en su mayoría bastante bien, pero en parte como cuando Clarence dice oye, no se escucha del todo bien. Me ha gustado bastante cómo te quedaron los renders de Clarence y Sumo al momento en el que le enseñaron la droga a Luisito. Y por cierto, el efecto de voz que les diste a los personajes ha quedado bastante bien. Hay otra cosa que me he fijado en este PUB y me ha llamado la atención. Es el cómo haces para animar ciertas partes donde se nota que animas los elementos por separado en lugar de hacerlos un mismo elemento. A esto me refiero en partes como cuando Luisito tiene la bolsa de coca en sus manos, pero luego también hay otras como cuando Jeff presiona el botón, también está la parte cuando Clarence deja la bomba en el edificio, también el walkie-talkie que se mueve de forma distinta como se mueve el escenario, y el que más se llega a notar, cuando Deathlok le da el dinero a Chad, son estos detalles que llegan a chocar en el PUB, lo cual es muy raro porque en general el PUB posee una edición bastante bien. Partes como tu mascareo en la escena de Clarence explicando cómo destruir el edificio, cuando Deathlok amenaza a Chad, o cosas como la animación de los renders que utilizas hacen que se vea bastante bien tu trabajo. Y un último detalle que me agrada bastante fueron los enfoques de cámara, te quedaron bastante bien a decir verdad, pero igual no voy a negar que hay otras cosas que llegan a quitar mérito a esta entrega. Con respecto a Set Mix, pues hay diálogos que si bien llegan a escucharse bastante bien, hay otras partes como algunas palabras que faltaron pulirse. Y esto se llega a notar más que nada en las partes de final con Deathlok. Su Set Mix se nota que estaba hecho a las apuradas, siendo raro ya que en la anterior ronda se escuchaba bastante bien de inicio a fin. Ya para terminar en estos apartados de PUB, tengo que mencionar ahora lo que más resalta de esta entrega, siendo esta la trama que has querido manejar a lo largo del PUB. Como preso el que quieras dar importancia a cada uno de los PUBs que hiciste para el torneo, claro exceptuando la tercera entrega, pero siendo justos no veo que podrías hacer mucho con Illuminatus. Pero volviendo con la historia, pues no voy a negar que esta tiene cosas que o no tienen mucho sentido o dejan con la duda al espectador sobre por qué ocurren. Al inicio cuando Deathlok llama a la policía, este dice que el que está siendo afectado es Luisito y al final a este mismo es a quien terminan por arrestar. Si bien no voy a negar que me hizo reír por lo absurdo de la escena, no creo que lo hayas manejado así con la intención de que fuera graciosa. Viendo otras escenas, me gusta la imagen de Clarence viendo el plan que tienen marcado, teniendo a Sylvasta como su competencia y que la mejor forma de lidiar con eso es ir directamente a destruirla. Yendo a otras partes, me da cosa que hay escenas como Clarence caminando con la bomba que se vean muy aceleradas como para que se entienda lo que ocurre, o el que la puerta de la bóveda no haga ningún ruido y se abra porque sí, aunque esta parte la puedo dejar pasar pero muy apenas. Por cierto, me dio bastante risa el mapa de Clarence en esa escena, dio un toque cómico que no chocaba a mi parecer con el momento. Pasando a la destrucción de Sylvasta, pues no entendí el por qué el sujeto se da cuenta bastante tarde de que el edificio se está destruyendo, o que alguien entrara a robar la cocaína. Y pasando a la parte de Deathlok, me ha sacado de onda el hecho de que porque sí asumiera que ya tenía algo que ver
creer en esto. Es decir, si hubiese sido que hubiese encontrado a Chad hablando a solas con Clarence Osumo, ahí ya tendría sentido el por qué lo amenaza al final. Irónicamente, luego, como si nada, le da un montón de dinero por decirle la verdad. Digo, si en teoría es un cómplice, ¿no deberían llevárselo también? En fin, eso sería todo lo que he analizado de esta entrega. Si bien a primera vista llega a impresionar el juego por lo que es, hay muchas cosas para criticarte, ya sea por cosas de trama o partes que si las miras nuevamente pudieron quedar mucho más elaboradas. Al fin y al cabo, esto es una final y para este punto se anda exigiendo mucho más. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. Para este punto de su estadía como Pooper y como es finalista del torneo tremendo, debo decir que eres desde mi punto de vista uno de los Poopers que más han logrado pulir su estilo en menor tiempo. Puedo decir que viendo tu buen progreso en el torneo, logrando convencer a jurado de buena forma con tu trabajo en la tercera ronda, ahí se notaba que tenías algunos errores, pero por otro lado, se apreciaba la forma en la que evolucionaste en muchos apartados. Claro está que lo principal que te quitó un mérito de haber hecho algo mucho mejor fue el ritmo y el humor medianamente escaso. De todas formas, lograste limpiamente pasar de ronda y para variar, el hecho de haber conseguido en la semifinal, según muchos, el mejor pub del torneo, ha demostrado tu forma sublime de empeñarte en lo que te dedicas. Te comprometes a hacer lo mejor que puedes en algo cuando se debe y sin duda eso es de respetar. Y claro está de más decir por qué tu pub de Zico fue algo admirable para la ronda. Y ya llegando esta final que desde luego la tenías más que merecida, hubo quienes que te tenían expectativas muy elevadas, y no es para menos, aunque justo después de que subieses tu pub para la final se vio como no ha terminado de convencer a todo mundo. Aún así, tomando en cuenta tu gran desarrollo potencial como Pooper, es un honor haber visto a alguien como usted en un torneo como este. Mi calificación para ti es de un 7.5. Bueno, Chaulo, tu transcurso en el torneo se ha visto que iba por un buen camino, que aparentaba ir súper bien desde tu aporte para el Collab de Mago. Pero desde que ibas dejando de editar en celular y seguiste por el camino de editar en PC, no te ha ido tan bien como a un finalista le hubiese ido. En la tercera te fue relativamente bien, y lograste pasar aunque no hayas optado por algún reto. Pero para la semifinal no muchos han dado una valoración muy buena a tu pub. Aunque en mi humilde opinión, ese fue el pub tuyo que más he disfrutado hasta la fecha. O bueno, no sé, no puedo decir mucho siendo que también estás participando en un segundo torneo. Pero la cosa es que demostraste un estilo agradable y típico del torneo tremendo. Y ya para la final, solo necesitabas mostrar un pub de alguna source impresionante y con mucho potencial de ser sobresaliente para una final de 3. Pero como resultado solo fue un pub común y corriente que, como había dicho antes, no decepciona pero tampoco impresiona. No te has aventurado a hacer algo súper resaltable o con algo que lo haga mucho más creativo o distante de lo que teníamos acostumbrados a ver de ti. Esto no me dice que es algo que uno entregaría a la final, solo para ver casualmente y ya. No me malentiendas, tampoco esperaba puros Flash Pub en la ronda ni nada de eso. Solamente esperaba que si seguías con la misma fórmula de siempre, le hubieras dado un toque que lo haga más creativo o impredecible. Opino que este pub hubiese quedado mejor si se hubiese subido para otra ronda como la tercera. Ahí no habría tenido problemas y tu resultado hubiese sido mucho mejor. Pero de cualquier forma, simplemente es algo que uno vería casualmente. Pero solo eso, solo me queda desearte suerte con tus futuros proyectos. Y descuida, es muy impresionante cómo alguien que ha pasado de estar en penúltimo lugar al inicio del torneo terminase en la final. Eso es algo que debo admirar de ti, Chaulo. Mi calificación para ti es de un 5.0. La verdad, Giovanni, eres de los participantes que si bien a medida que pasaba de ronda demostrabas una buena evolución, al igual que cualquier otro participante, demostraste puntos en los que seguías teniendo tropiezos. Aquí podría decirte que tu error fue la constancia. A esto me refiero, en rondas anteriores se ve que pubs cortos eran los que mejor te salían, y si bien aquí es sorprendentemente el pub más largo del torneo, cosa que se aprecia, y sí se nota que hiciste lo mejor que podías en hacerlo lo más épico, dando una muy buena impresión para algunos y para otros hasta diciendo que esta final ya estaba sentenciada por parte tuya, siendo un Flash Pub que en total dura 4 minutos, hay cosas que he notado que tuviste que arriesgar. Esa fue tu forma en la que pulé lo visual. Puede ser comprensible que no haya quedado tan bien, pero en tu caso, son muchos los errores de este estilo. Que para este punto del torneo, el que estás en una final, son cosas que muy apenas podría perdonar. Pues mira, analizando este pub y lo estaría en el torneo, puedo decir que si bien hay cosas que aún necesitas por aprender, es bastante épico lo ambicioso que fueron tus intenciones para esta final. Y aunque posee tantos puntos positivos como puntos negativos, admiro lo que puedes ser capaz de hacer, siendo el comienzo de este torneo al que menos fe se le tenía, pero eso no te ha impedido para nada en intentar hasta conseguir un estilo más resaltable. Estoy ansioso de ver los trabajos que puedes sacar a futuro, si es que no te acabas por retirar, claro está.
continuamos con la evaluación de... Torcerax. Vaya Fox, eso de ponerse a experimentar en plena final, más huevudo imposible. Y solo por eso comencemos con lo positivo, donde destaco el chiste de héroe sin corazón. Es corto pero eficaz, simple, elegante, es perfecto. Lo malo es que esto es lo único que vi enteramente positivo en tu video. A lo largo de la entrega cometes y repites varios errores. Si bien tu edición se encuentra en un muy buen nivel la mayor parte, hay momentos en las que no juegan a tu favor y terminan sobrando. Se me ocurren dos buenos casos de esto. El primero sería la feminista en interfaz de Undertale. La escena está bien hecha y la idea es buena, pero alargas innecesariamente un chiste que ya iba bien encaminado y lo terminas matando. El segundo caso es cuando el tejón obeso se pone a decir que no pasó nada, que todo es ficción, que esto, que el otro. ¡Loco! Esa escena tiene la misma función que la pantalla negra gastada en texto predeterminado que dice no pasó, pero todavía más largo y con edición de sobra. Le puedo rescatar un par de cosas positivas, como que para algunos puede ser entretenido ver ese tipo de cosas, o que te sirve de práctica para proyectos futuros, pero más nada. Ahora, el gato siendo una mujer de la vida galante estuvo bueno la primera vez. Ya para la segunda la cosa no funciona del todo. No había necesidad de poner un chiste que explique que lo del inicio fue un sueño. Explicar el chiste lo mata por completo, le quita gracia. También noté el abuso de algunos efectos durante las transiciones, siendo uno de ellos el vibrato. Eso puede volverlo un tanto fatigoso. Pero a pesar de todo lo dicho, es innegable el buen trabajo de edición que presentaste aquí. El Center Mix se siente un poco saturado en partes, pero se mantiene bien, se entiende perfecto. Las máscaras cumplen su función y se mantiene un buen dinamismo. ¡Qué tedioso! Lo debo en serio, chavlo, esos 3 minutos se me hicieron eternos. Como tal, el ritmo no está tan mal. El problema lo veo principalmente en lo repetitivo y formulaico del video. Déjame explico, ¿no? Mira, tu entrega se siente tan repetitiva porque muchos de tus chistes se centran solo en soltar madreadas, ya sea contra el espectador o contra la cultura popular o progre. No estoy en contra de ese tipo de humor, no me voy a hacer el correctito. La cuestión es que hacerlo tan seguido y con la misma base lo vuelve muy cansado. Ahora, con formulaico me refiero a que esto parece una plantilla. Es como un formato, ¿sabes? Que a pesar de funcionar, se ha visto tantas veces ya en este torneo que se vuelve aburrido. Aún así, hay dos chistes que quiero rescatar y son el del FBI y el del Ku Klux Klan. Por cierto, necesito que me pases el nombre de la canción que usaste, por favor. Negativamente, pues... ¡Ay, madre del señor bendito! Mucho wave, ¿no crees? Un poco de variedad, hermano. ¡Por favor! Ahora, el chiste de Alemania nazi sencillamente no funciona. En primera porque sale de la nada. ¡Oh! Dijo Alemania nazi. ¡Wow! Y en segundo porque no hay nada que realmente te permita rematar con un chiste de nazismo. Ni contexto, ni apoyo visual, nada. Solo quedó al aire. Los chistes donde comparas un archivo corrupto con un presidente o la duración de un video con una mala paternidad se sienten increíblemente lentos y eso les resta mucho de la gracia que se supone deberían tener. Sin duda, se trata de una propuesta poco arriesgada, aferrada a la fórmula del torneo tremendo y muy conformista. ¿Cuánto hype, Giovanni? Mucho hype. ¡Demasiado hype! Eso no me compra. Sé que hubo mucho mame con lo de Silvasta, que otros participantes querían que se continuara la historia de aquella ronda de collabs, y ¿sabes algo? ¡Qué bueno que les diste el gusto! Eso de paso te permitió armar un flash pub más como tú lo querías. Pero el resultado final es algo extraño y en el peor de los casos hasta aburrido. Hablemos primero de la trama. ¿Cuál trama? No hay nada construido, todo sucede porque sí, porque el amor, porque el destino y esas cosas que tú sabes. La historia es un mero pretexto para enlazar al chilazo 3 pugs anteriores con este y así poder utilizar esas mismas urces otra vez. Ah, y para destruir Silvasta. Tampoco es como que quiera que escribas una obra maestra como, no sé, La Naranja Mecánica, El Principito o La Biblia Negra. De hecho, lo bueno es que directamente vas al grano y punto. ¿Quieres destruir Silvasta? Vas a destruir Silvasta y ya, sin rodeos. Muy bien.
Pero si vas a hacer eso, entonces acompáñamelo con buenos chistes. Y ni eso. Lo único que me causó gracia aquí fue el tal Deathlock marcando el número de emergencia. Un chiste bastante corto. Aunque dejando a un lado mi pésimo gusto personal, le puedo encontrar también algo de valor a los momentos irónicos. Como que llaman a los azules porque le están lloviendo madrazos a Luisito y es a Luisito el que se llevan a los separos. Con esto termino de listar los chistes que considero buenos, pero tampoco podría señalar ninguno completamente malo. Así que vamos a revisar la edición. Primero el sentence mix. Está decente, aunque por momentos se escucha demasiado robotizado, principalmente con Deathlock. No lo veo como un problema mayor, pero sentía necesario mencionarlo. Las máscaras son sencillas en el aspecto en que la gran mayoría de ellas son de un solo fotograma y que las animas con movimientos simples. Ok, nada mal. Eso sí, hay dos cosas que me fastidian demasiado y es el exceso de cámara en primera persona. O sea, que cuando mueves la pantalla de lado a lado y en profundidad sobre un fondo super genérico y que todavía tiene marca de agua. Y el otro sería la puerta de la caja fuerte, que no hace ruido. Por lo menos le hubieras puesto un efecto de sonido, hermano. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. Me parece, Fox, que tu entrega de esta ronda es un cúmulo de experimentación e ideas interesantes que no fueron ejecutadas de la mejor manera, teniendo como punto más bajo el sentido del humor en general, pero manteniendo un buen nivel de edición. Es muy agradable ver que te animaste a sacarle más provecho a las herramientas que tenías a tu alcance. Eso sí, no considero ni de chiste que este sea tu mejor trabajo. Un video bien editado siempre es atractivo, pero si el contenido como tal no es muy bueno o no resalta como debería, pues no pasará de ser entretenido. Igual lo bueno de todo esto es que ya terminó el torneo, ya no tienes por qué trabajar bajo presión y eso te va a permitir sacar trabajos más acorde a lo que tú quieres, pero con mejor experiencia. En resumen, no está mal, pero igual tienes 6. Ok, Chaulo, pues insisto en que fue muy tedioso y poco innovador. Incluso me tomé la libertad de mostrar tu entrega a alguien más totalmente ajeno al torneo para asegurarme de no dejarme llevar por mis prejuicios, pero terminó estando de acuerdo en muchos puntos conmigo. Yo creo que tu mejor entrega durante el torneo, a mi parecer, fue en la ronda de collabs. De ahí en fuera, te mantuviste más o menos a un nivel habitual respecto al humor, con una que otra mejora en tu edición. Se puede decir que te quedaste en una zona de confort, que no tiene nada de malo, ni estoy en contra. Fuera del torneo. Ya dentro del torneo, pues tú sabes que es mi deber como juez de mierda, junto con el resto del jurado, el exigirles más a ustedes, los participantes. Competencia, señores. Tu nota es de 2.5. Si no me falla la memoria, por ahí se decía que la rompiste en esta final con tu entrega. Creo que incluso fue entre los jueces. No diré quién fue porque la verdad ni me acuerdo bien, pero a mí no me lo parece. Salvo un par de momentos genuinamente divertidos y todo el fanservice de Silvasta, no hay tanto como para considerarlo bueno. Pero me agrada ver tu avance en este torneo y en parte eso es lo que más me gusta de este pub. Empezando con el pie izquierdo y terminando con un avance claro y notable, sobre todo para pulir tu propio estilo. Yo diría que tu mejor entrega está en la semifinal. Tu idea acá no era nada mala, pero le pega mucho la falta de gracia y lo muy al pedo que están unidas esas historias. No le hacía falta unirlas, hermano. Tu nota, y luego te la digo. Por último, el juez de evaluar será Secretives. De los 3 pups que se entregaron en la final, este sin duda es el que más se enfoca en dar gracia de un modo más tradicional, si se quiere decir así. Seguís con un apartado técnico y de sentence mix más que decente, para hacer del pub algo bastante ameno de ver sin hacerse pesado al pasar el tiempo. Los chistes que más me hicieron reír fueron los de las sexualidades que no existen y el chancho que vuela. El hecho de que se hayan dado de forma espontánea les dio mucha más gracia. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los demás chistes.
la gran mayoría pasaron sin pena ni gloria, y encima el chiste con Deimos en el principio arrastra tu error de pasadas rondas, sobre alargar los chistes hasta el punto de la monotonía. Lo único rescatable de esos chistes son su correcto apoyo visual en la mayoría de casos, y un buen manejo del sentence mix. Ahondando justamente en el tema de los visuales, mantenés muy bien tu nivel de edición, bastante denso pero sin llegar a ser muy confuso e irritante. Aunque debo resaltar algunos errores técnicos y quisiera aconsejarte en algunas cosas respecto a esto. Para empezar, al principio cuando Deimos bomba la escopeta, este lo hace hacia adelante en vez de hacia atrás, encima dejando una parte de la misma con un agujero muy visible. Aunque la imagen tenga un guardamanos muy largo y pareciera hecho hacia atrás, no es la forma correcta de bombear una escopeta. La próxima tapa el agujero que deja recortando otra parte del cañón y poniéndosela en el hueco. Y tampoco debe ser un acople perfecto, con que se vea bien mientras se mueva rápido, es suficiente para engañar la vista. La parte del meteorito tiene poco impacto en general, tanto en la edición como en lo humorístico, pero centrándome en lo primero podrías haber puesto un efecto de sonido más convincente, o al menos sincronizar bien el que ya habías puesto. Además, sugeriría clicar un sacudido a la cámara para que se amplifique el impacto del meteoro en la escena, si lo que querías era evitar poner una explosión con pantalla verde. Otra escena que daba para más en lo visual es cuando el tejón le arranca las orejas al murciélago. Si bien el recorte está bien hecho entre las orejas y el animal, lo malo está en que no hay un buen efecto de sonido que lo acompañe, además de que no hay una salpicadura de sangre de por medio, quedando bastante simplón al final. Viendo algunas nimiedades que no considero tan graves, el golpe con el bate al mono está mal hecho ya que el golpe debió haberlo mandado hacia la izquierda y no hacia la derecha, y el efecto de fuego que posteriormente usas no tiene contornos suaves ni efectos de iluminación, quedando de nuevo bastante simple y hecho a las prisas. Y para terminar ya con esta parte, cuando Deimos apaga la tele, el difuminado hace que este mismo se atraviese con el televisor y se nota bastante. La source que escogiste era bastante arriesgada de editar ya de por sí, debido a que su contenido original tenía un ritmo muy lento en lo que respecta a audiovisuales, pero aún así no lograste acelerar ese ritmo tan nefasto que tenía la source para hacer el put. Usaste muchos chistes que duraban bastante, y a esta altura cuelga decir cuánto me disgustan ese tipo de chistes, viendo la forma en la que los ejecutaste, y además el resto de ellos se sienten como solamente chistes puestos por poner, como si se tratase de un burdo relleno. Pasan por la puerta de la mediocridad en la mayoría de los casos, y los únicos que podría destacar serían el chiste de la Alemania nazi y el extraterrestre con vestido, pero hasta ahí. No más que eso. Los visuales intentan complementar los chistes del sentence, pero a pesar de que nota que hubo un esfuerzo, detrás no lo siento adecuado en la forma en que se rematan los chistes, o en la forma en que transicionas a otro. Me extraña que hayas optado por putear esta source tan complicada teniendo la temática libre, pero considerando que estamos ya en la final del torneo, y que tuviste un desarrollo como pooper muy remarcable, no puedo evitar dar una opinión sin pelos en la lengua. Vaya Giovanni. Sin duda eres de los participantes que más demostró su mejoría en toda la duración de este torneo, y al parecer para el final decidiste tomar el peculiar riesgo de hacer un flash put. No va a ser sorpresa que me voy a tomar la libertad de analizar este video muy detenidamente, ya que la historia y su congruencia es lo más importante en este tipo de puts. A rasgos generales los visuales de este put oscilan bastante en calidad y ritmo, ya que las animaciones de movimiento van desde bastante convincentes y detalladas, hasta literalmente solo mover un PNG desde el punto A hasta el punto B. Sin nada de por medio que dé la sensación de caminar, parece que los personajes se van flotando por ahí, en especial durante la escena del operativo de Clarence y Zuno. Otros puntos flojos en este aspecto son algunas escenas que van muy rápido, como la parte del principio con el altercado entre Luisito y Clarence junto a Zuno. De milagro se puede entender lo que sucede, debido al innecesario frenetismo de la secuencia, y a rasgos generales los visuales apenas complementan bien el chiste. Pasando a un aspecto positivo de lo visual, me agrada el hecho de que en ocasiones dividas la pantalla, mostrando varias acciones al mismo tiempo. Respecto a lo sonoro, me deja con un mal sabor de boca que el pub sea bastante carente de efectos de sonido en general, en especial durante la secuencia del edificio, la cual se siente muy deficiente en ese aspecto. No por algo este es un medio audiovisual, ambas partes deben estar equilibradas para que el ritmo del pub no decaiga demasiado, pero esto ya es demasiado blando y corriente. Otra cosa que cabe resaltar es que el sentence mix mantiene un nivel de comprensión bastante bueno, pero no evita que en rato se sienta bastante flojo, en
en especial al final, donde parece hecho lo apurado. Ahora llegamos a la parte más importante de evaluar, la narrativa. Para empezar tenemos el incidente con Luisito y la droga que Clarence le ofreció. Lo que no entiendo de esa escena es el porqué del arresto de Luisito, ya que cuando Desp llama a la policía dice que está violando a Luisito, quedando implícito que él es la víctima, no el victimario. Esto debió haberlo sabido la policía, pero supongo que al final le chupó tres pingos y lo metieron preso igual. Aún con esa incongruencia, al menos le da un sentido al odio que mostraba Luisito por ese bloque al final del pup anterior, resultando en un recurso de doble filo. Otra cosa que me hace ruido es el hecho de que Deathlock le pregunte a Luisito sobre los sospechosos del crimen y cooperen entre sí sin más, sin un atisbo del resentimiento de Luisito hacia Desk por haber sido el culpable de su injusta detención. Además, Deathlock no tiene realmente ninguna razón por la cual ayudarlo a limpiar su nombre por el incidente del principio, ya que cuando vio la noticia por la tele, incluso llegó a jactarse de ello. Por otra parte, si Desk al principio amenazó a Chad para que le dé información sobre los sospechosos, ¿por qué después le da un maletín lleno de dinero? Amenazar a alguien para luego llenarlo de dinero hasta las cejas no es que tenga mucho sentido a rasgos generales. Pero a pesar de tales incongruencias narrativas, la historia en un todo se torna entretenida, al menos lo suficiente para no despegar la mirada de la pantalla, y teniendo una conclusión que ata la mayoría de cabos sueltos, salvo el paradero de Jeff después del operativo, pero es prescindible debido a su corto tiempo en pantalla. Pasamos a la sección 2 de las evaluaciones. Fox, esto me parece dentro de todo, un pup correcto. Si te soy sincero, me gustó más tu entrega de la ronda pasada, pero esto tampoco es que se quede tan atrás. Dejaste más de lado los chistes largos, que llegaban a durar más de 10 segundos en dar un remate, para aumentar el ritmo de los chistes y su espontaneidad, lo cual personalmente valoro muy positivamente, ya que al estirar mucho la duración de un chiste, como en anteriores entregas y al principio de este pub, pierde la mayor parte de su impacto y termina sin causar tanta risa como debería. Mantiene sus buenos visuales y sentencia entendible, y corrige bastante el humor, aunque al principio y al final flaquea un poco en cuanto a chistes. Nunca pares de buscar nuevas formas de putear, editar y ejecutar tus chistes de mejor manera, porque a la larga vas a resultar beneficiado con la experiencia que ganes, ya sea con aciertos o con errores. Que nada te quite el ánimo. Puntaje final. Chaulo, voy a ser brutalmente sincero. Si tu anterior entrega fue algo tediosa de ver, esta es bastante peor en comparación. Tu pup para la final de este torneo resulta ser muy pesada de ver y poco disfrutable en general, y aunque intente compensar con un apartado visual decente, este mismo palidece con su vago ritmo y humor carente de gracia en el 90% del video. Al final termina siendo un festival de mediocridad tras otro, que no lleva nada sustancialmente gracioso. Un pup tan corriente que podría considerarse bastante aburrido. Es una pena que todo tu progreso en el torneo haya desembocado en este trabajo, y tampoco es que me agrade tener que cantarte las 40, pero es mi trabajo evaluar tu progreso y dar un veredicto sobre tu trabajo. Sé que después de lo que dije puede que te sientas desanimado, pero no olvides que de los errores se aprende. Uno nunca va a convertir en oro todo lo que toque, así que la experiencia terminará siendo lo que más nutra tus futuros trabajos. Tal y como nos pasa a todos. Puntaje final. 2.5. Giovanni, tu pub me deja con sentimientos encontrados. Por un lado me llena de alegría que te hayas arriesgado por hacer un pub de este estilo y seguir experimentando con estilos de edición diferentes, y por el otro, desde un punto de vista más severo, creo que es un video que tiene su estilo, pero muy carente de sustancia. Aún así, si quiero hablar por mí mismo, la verdad que tu esfuerzo merece su reconocimiento, no solo por este video, sino por tu trayectoria en todo el torneo. Me deja sorprendido para bien que hayas hecho algo como esto, y espero ansioso ver futuros trabajos de tu parte. Nunca pares de experimentar y pulir tu estilo, y vas a lograr cosas de las que ni vos mismo habrías pensado que podrías hacer. Puntaje final. Ahora que todos los jueces han evaluado, es hora de pasar a la sección final.
Llegó el momento. Es hora de ver las calificaciones secretas puestas por los jueces. Seis punto cinco como algo justo. 4.8. 6.5. 3.6. 6.0. Felicidades, Fox, eres el campeón del torneo tremendo de novatos. Escuchemos lo que tienen que decir los jueces sobre esta ronda final. Qué satisfacción me da presenciar el final de esta ronda y del torneo. Me encanta que el resultado de esta final no haya sido para nada predecible, a diferencia de otros torneos donde se hace claro desde el comienzo quién ganará. Además, el arte dedicado específicamente para esta final, además de composiciones en 3D con efectos variados, y una nueva mecánica de evaluar y mostrar los resultados, da a esta final un toque único nunca antes visto en un torneo de PUTS, y es algo de lo que yo y todos los organizadores podemos estar orgullosos, y como no, los participantes y espectadores. A pesar de que el compromiso por este torneo me limitó en actividades y proyectos personales, estoy satisfecho con que terminara de la mejor forma posible, y no me arrepiento de haber cargado con esta responsabilidad durante los 2 años que duró su realización. Muchas gracias a todos por disfrutar de los estrenos, por sus memes, sus comentarios, y por hacer posible este gran torneo. Decir que esta final se me hizo buena es quedarse demasiado corto. Esta final fue posiblemente lo más épico que haya visto en mucho tiempo. Sin duda que tanto por parte de los participantes como del propio jurado y del propio organizador, esta se ha mostrado como algo que va a otro nivel al lado de cualquier otro torneo existente. Quizás algunos habrán notado que a diferencia de la ronda anterior, aquí se sintieron mis evaluaciones como más tranquilas. Y no es porque me haya encontrado medio enfermo al hacerlas, sino que Fox, Chaulo y Giovanni se nota que hicieron lo mejor que pudieron para esta final, independientemente de quién ganara. Ya está, los tres tienen un mérito muy grande el solo haber llegado hasta aquí. Como dije hace tiempo, lo que más premio de todo es el esfuerzo que demuestra uno para hacer su trabajo, cosas que he notado perfectamente en esta ronda. Genuinamente, no creo que volveré a ver una mejor final que esta. Todos tuvieron la oportunidad de ganar. No se siente tan predecible ver quién puede ganar entre los tres. Los finalistas con esfuerzo, sudor, lágrimas y ceros llegaron hasta acá, y si en algún momento fui demasiado exigente o piadoso con algunos, es porque reconozco la grandeza de los tres. Tendrán sus imperfecciones con edición, escritura, y no habrán entregado algo revolucionario, pero hicieron una final súper reñida, y en este punto de la historia, los tres quisieron darse un respiro. Gran trabajo por parte de los tres, espero ver más trabajos suyos a futuro, y gracias por demostrarnos lo que valen. ¡Listo! Ya salió su ronda final. ¡Felices! Porque, honestamente, yo sí. Fue un torneo divertido. Se pudo ver de todo. Las sorpresas no faltaron. Nos sobraron los rage. Loco, hasta hubo drama. Creo que esto es de ese tipo de cosas de las cuales puedo recordar con buen humor. Pero sobre todo como algo de lo que no podría arrepentirme. La pasé bien. Agradezco a los espectadores por estar acá, a los participantes por soportarnos, a nosotros los jueces, al resto del jurado por ser tan chidos, a Yacal, pinche rifado con el arte, y bueno, pues eso. Muchas gracias.
Debo decir que el desempeño mostrado por esta ronda final por parte de los participantes ha sido satisfactorio para mí. Si bien es debatible que haya mostrado su máximo potencial, puedo notar que al menos le pusieron ganas a la hora de hacer sus entregas. Muy reñido sin duda, admito que no podía dilucidar quién de los finalistas iba a ganar y eso me agradó. Bueno, aunque al final me terminé enterando igual antes que todos, privilegios del artista. Aún así, me agradó todo lo mostrado en esta ronda final, me voy sabiendo que tanto yo como el resto de participantes y jueces cumplieron con las expectativas que se tenían, o eso quiero suponer. Seré muy breve con respecto a la ronda. Antes que nada, felicidades por llegar al final. Creo por eso se merecen una torta de regalo y unas buenas y cómodas sillas. Son los finalistas porque llegaron hasta el final, entregaron siempre y siguieron adelante. Espero que sigan popeando, por favor, sigan mejorando. Fue una final interesante, me hicieron perder todo mi dinero porque le aposté al moto verde, una dinámica muy atractiva con muchos momentos por parte de la organización, cosas que no he visto en finales de otros torneos. En fin, esta fue sin duda una muy buena final. Una ronda bastante reñida, la verdad. Es impresionante que hayan sido ustedes los que llegaron a la final de este torneo, considerando que habían participantes a los que les daban más fe de llegar hasta acá. El solo hecho de haber llegado les da un mérito más que remarcable y me hace sentir muy orgulloso del resultado final de las cosas, porque se nota todo el esfuerzo y desvelo que pusieron tan solo para quedar invictos. Muy buen trabajo de parte de ustedes. Supieron valerse por sí mismos a pesar de todo, y algunos incluso remanden un río en contra de la corriente cuesta arriba, pero por sobre todas las cosas, gracias. Les deseo mucho éxito en el futuro a todos ustedes. Y así es como terminamos esta aventura, luego de 2 años de esfuerzo y espera. Felicitar nuevamente a Fox por su victoria, como recompensa recibirás un dibujo hecho por nuestro artista Yaka, por privado te daremos los detalles. Antes de terminar, los jueces tienen que dar unas palabras. Fuera de mi posición de organizador, creo firmemente que este ha sido el mejor torneo de PUTS que ha salido hasta el día de hoy, y estoy orgulloso del trabajo y compromiso que tuvieron todos los jueces y participantes. Tal vez no perfecto, pero sí el mejor compromiso que ha habido. Gracias por seguir el torneo y por todo su apoyo, se les quiere mucho. Esto fue posiblemente lo mejor que le haya pasado a la comunidad del pub hispano, por lo menos hablando de estos últimos años. He podido simpatizar con varios de los participantes y he conocido más potencial de trabajo de parte suya. Hay varias razones para dar para tirarle flores a este torneo, como su increíble apartado artístico por parte de Yakal, su música que ha combinado bastante bien, el jurado que ha sido posiblemente el más acertado de un torneo, el humor que ha sido muy bien llegado a cabo, vamos, cosas que ya había dicho en cierto comentario. Pero de todas las cosas que tuvo este torneo, lo que más me ha gustado es el ejemplo de nunca confiarse y jamás menospreciar a los demás. A día de hoy me sigue sorprendiendo que los que hayan quedado en la primera ronda como últimos, ahora hayan llegado hasta este punto del torneo. Yo de verdad que admiro ese tipo de cosas, claro, exceptuando por parte de cuando hay quienes se confían, pero ese no es el punto del que quiero hablar. Ha sido increíble para mí el que tenga una oportunidad como esta, y qué triste que ya haya llegado a su fin este torneo, pero esto prueba que tarde o temprano llegarán más torneos que aunque no superen al nivel que tuvo este, sí que demostrará que los torneos del pub hispano ahora demuestran otro nivel de trabajo, una evolución épica y sin duda espero que más de esto vaya a haber en el futuro. Es el mejor torneo de la historia. ¿Qué quieren que les diga? Estoy agradecido de haber formado parte de este proyecto con una audiencia chingona y con unos participantes que dieron muchísimo de qué hablar. Es todo un honor haber formado parte de este torneo. Don señor torneo. Menudo viajecito nos aventamos aquí. Me alegra mucho haber formado parte de esto. Muchas felicitaciones al campeón. Te lo ganaste con todo mérito. Aunque solo te va a servir de anécdota, ¿verdad? Porque no tenemos premio físico que darte. Pero bueno, tú entiendes, ¿no? Tercer mundo. Disfruta tu victoria. Y espero que todos hayan disfrutado del torneo más tremendo. Les deseo prosperidad, que la pasen chido, cuestiónense todo lo que les digan. Y ya para no hacerla tan cansada, por ahí nos estaremos viendo. Sí que ha sido un largo trecho para finalizar este proyecto. Casi 2 años, increíble. A pesar de todo, creo que el tiempo invertido en este torneo dio sus frutos. Agradezco mucho la colaboración de todos, de los participantes, los jueces, de Silve por supuesto, ambos estuvimos trabajando codo a codo en toda la producción y dándolo todo para que este torneo sea épico en todos los sentidos posibles. Pero sobre todo, agradezco a todos los que estuvieron pendientes de cada ronda, haciendo chistes, debatiendo en las decisiones y apreciar todo el trabajo que hay detrás de este torneo tremendo.
Gracias por dejarme colaborar con el arte, que no les quepa duda que yo di todo de mí, al igual que todos ustedes, y hasta la próxima, espero. Creo que no cabe duda que en este torneo todos entraron con muy poca andanza en el GTPH, hasta el celular entregaron entradas. Pero todos y cada uno de los que pasaron por el torneo salido de alguna forma, más pulido, más capaz y algunos surgieron con prototipos de estilos, sin tener aún la técnica dominada. Un progreso así no se ven en otros torneos, donde veteranos o entendidos se miden los penes entre ellos. Solo por eso, GA es un gran aporte a la comunidad un torneo como el Premenos. Y espero que haya más instancias como estas en manos de gente tan capa, a los que estuvieron a cargo del torneo. Son unos épicos genios, con ganas a no dar, los jueces le pegaron muy buenos madrazos a los contrincantes. Jacal, fuiste el vato de los dibujos más capo, tus manos están bendecidas y por sobre todo, gracias al supremo general Silvergas, me quito el sombrero, creo que te deben un Vegas gratuito de por vida por todas las horas acumuladas, editando las bestias que fueron cada parte. Fácilmente, este torneo es el mejor de todos. Un gran trabajo de todas las partes, ya sea en el arte, edición, jurado, participantes, e incluso una audiencia muy activa y copada. Estoy muy agradecido por haber tenido la posibilidad de formar parte de este maravilloso proyecto, que sin dudas me hace sentir fe y respeto total por nuestra comunidad hispana. Muchísimas gracias. Fue un placer. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, sobre todo a la gente que está viendo el estreno. Recuerden que este torneo no sería lo mismo sin todo su apoyo y emoción que les da ver el progreso de todo esto. De igual modo, esto no sería posible sin todo el arte que hizo Yaka, al cual agradecemos bastante su participación, y a la tremenda edición por parte de Silver para que esta fuera la mejor ronda de todas. Tampoco hacemos de menos el apoyo de los propios jueces e incluso de terceros, destacando en esto último Rigo TV, por su apoyo recopilando diversos elementos y datos del torneo. Yo soy Kel Radish 845, y espero nos volvamos a ver pronto. Adiosito.
Espera, ¿eso fue todo? Este juego apesta. ¿Tanto tiempo esperamos para esa mamada? Y luego me llaman a mi vago, jejeje. No me miren a mí, Melty fue quien dijo que era bueno. Oigan, par de locas, ¿no teníamos algo que hacer hoy? Teníamos que... asaltar un banco. ¡Wow! No me digan que lo olvidaron. Oh. Claro que no, de hecho nos estábamos preparando para ir, ¿no es así, chicos? Na que flojera, yo paso. Yo tampoco, porque seguro me usan como escudo humano por lo ancho que soy, jeje. ¿Y tú, Gablú? Me gustaría ayudarles, pero ahora no puedo. Estoy algo ocupado con el torneo que estoy organizando. Ouch. Bien. Supongo que hay que partir, Warcerax. Warcerax ya está en la camioneta. Bien, supongo que habrá que ir. Quiero creer que mi máscara está terminada. Tan Ronnie como me fue posible.